Hola, ¿cómo están? Soy Arturo. Bienvenidos al primer video del 2020. Ok, primero que nada quería comenzar contándoles un poquito lo que ha sido mi historia estos últimos 2 años. Si me siguen desde hace tiempo han podido ver que en los últimos 2 años la frecuencia con la que subo videos y la interacción que he tenido con el canal, con ustedes mediante el canal, ha sido pues mucho más baja que de lo que era antes. La principal razón de todo eso es que para nadie es un secreto todo lo que está pasando en mi país. Yo soy venezolano y en el 2017 pues mi familia y yo decidimos irnos de Venezuela. Nos vinimos acá a Nueva York gracias a la ayuda de un gran amigo, Jackson Marcano. Y bueno, llegamos acá a Nueva York y bueno, fue a empezar evidentemente desde cero, como cualquier persona que emigra. Entonces, bueno, nos tocó trabajar en cosas en las que nunca habíamos trabajado. Nos tocó trabajar muchísimo más de lo que estábamos trabajando en nuestros países. Todo esto, bueno, buscando la manera de pues comenzar de nuevo desde cero. Y pues no ha sido nada fácil, evidentemente nunca es fácil cuando uno emigra. Pero bueno, aquí hemos estado durante estos 2 años que han pasado, pues tratando de equilibrarnos, de volver a tener en mi caso las cosas que utilizaba para hacer mis videos. Porque realmente cuando me vine en el 2017, pues yo solamente me traje mi guitarra y bueno, desarmé mi computadora, la separé en las piezas principales, me la traje para acá y eso prácticamente fue lo que me traje. La cámara, obviamente, que es la misma que tengo desde hace muchísimos años. Entonces, nada, ha sido un proceso de tratar de volver a tener poco a poco las comodidades que teníamos antes. Y bueno, poco a poco lo hemos ido logrando. No ha sido fácil, pero bueno, paso a paso hemos ido avanzando. Entonces, eso ha sido la principal razón por la cual no he podido seguir subiendo videos como hacía antes. Antes subía 4 videos, 5 videos al mes. O sea, era una locura porque tenía suficiente tiempo libre para hacerlo. Y pues nada, ya ahora eso cambió. Evidentemente aquí trabajamos muchísimas más horas de las que hacíamos antes en Venezuela. Y eso ha pues perjudicado lo que es la interacción con el canal. Nada, quería darles ese resumen de lo que ha sido estos últimos 2 años. En lo que empezó el 2020 quise tener la convicción de que iba a volver a grabar videos como antes, que iba a administrar el tiempo para poder hacerlo, porque realmente siempre hay un tiempo en el que al que le puedes dedicar. Quizás antes yo no sé, me podía dedicar un día entero, 2 días enteros a hacer un video de un cover. Ahora no lo puedo hacer así, ahora tengo que esperar que sí, un día a la semana al que le pueda dedicar, y en ese día completo no me alcanza para hacer todo un video, desde grabar la música hasta sacar el video a YouTube. Entonces, lo que he decidido para este año ha sido picar en pedazos todo lo que es el proceso de la producción de un video para que no se me haga fastidioso, porque realmente me ha pasado mucho eso, que siento que como no tengo tiempo para hacerlo, entonces no lo hago. Entonces, al final no estoy haciendo nada, porque el poco tiempo que tengo disponible para hacerlo me parece que es insuficiente y no lo aprovecho para realmente enfocarme en hacer nuevo contenido. Entonces, lo que voy a hacer de ahora en adelante, y lo quiero compartir con ustedes, no sé por qué, pero bueno, me parece que es bien hablar, es que, por ejemplo, si tengo que grabar un cover, entonces, bueno, un día tengo un par de horas libres, bueno, ese día me enfoco en grabar el bajo. Otro al día siguiente le dedico 1 hora más a las guitarras, y así dividir el proceso en varios días, pero que en una semana pueda lograr avanzar algo en un video. Entonces, el objetivo de todo esto es poder hacer, yo creo que quizás 2 videos al mes. Sé que no es mucho y que a lo mejor la gente en estos días tan rápidos, pues la gente siempre quiere más contenido. Yo mismo soy uno que, de mis youtubers favoritos, quiero ver todos los días contenido nuevo, pero entiendo cómo funciona el proceso y en mi caso, que no dependo de YouTube
para vivir, ni de mis videos, ni de nada de esto, pues sigue siendo un hobby y sigue siendo una manera de desestresarme y de hacer lo que me gusta, pero lamentablemente sin que me represente eso una remuneración económica. Entonces se va a tener que ir manteniendo así, pero creo que la constancia va a hacer que todo fluya bien y que, bueno, el canal siga creciendo y podamos, no sé, alcanzar algún día los 100.000 suscriptores. Pero nada, mucho hablado ya. En este primer video lo que quería era comentarles un poquito eso y quería darles como un tour de, no voy a llamarlo estudio porque realmente si ustedes vieran lo que tengo detrás de la cámara se les daría mucha risa, pero yo vivo en un lugar muy muy pequeño y entonces esta pared que está aquí atrás se ha convertido como en mi pared para hacer música, para hacer videos, de hecho esto es lo único que ustedes ven cuando hago videos, porque realmente no hay más nada, o sea, todo lo demás es mi cocina allá, el baño, la nevera, el cuarto, o sea, no tengo espacio para más. Pero eso, en eso se ha convertido esta pared, en mi escape, en donde paso los tiempos libres, en donde juego en la computadora. Y bueno, quería mostrarles un poquito eso, qué hay ahí atrás, qué equipos uso, cómo los uso. Y bueno, nada, espero que eso les parezca interesante y les guste. Y con ese video arrancamos el 2020. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es una mesa que compré para poder hacer como esto que acabamos de hacer ahorita, que es hablar a la cámara y tener como un set en el que puedan ver la parte de atrás, porque no quiero que vean la otra parte. Entonces, bueno, les quería mostrar eso, ¿ok? Ok, primero que nada es esta mesita que compré en Amazon para poder hacer lo que acabamos de hacer ahorita, que es, bueno, hablarle a la cámara. Y eso, entonces aquí me acompañan mis dos amiguillos, mis panitas de Metallica, James y Lars, una plantita de IKEA, mi micrófono, el de siempre, el MXL4000, ese es el que uso para grabar todos mis covers y todas las voces. Estos son unos lentes, el que más uso es este 50mm 1.8, y ahorita acabo de grabar con este, que es un Sigma 2870 2.8. Así está fino para esa distancia a la que estaba grabando ahorita. Por acá tengo mi silla, es una Secret Lab Omega que la compré hace como un mes aproximadamente. Está bien bonita, pensé que iba a ser un poquito más cómoda, pero sí es un poco dura. Me imagino que, bueno, que con el tiempo ya va a irse ablandando. Pero sí, está bien, tiene bastantes funciones finas, todo es, está bien, está buena la compra. Por aquí entonces tengo ya todo lo que es el centro de operaciones, donde grabo todo, donde juego, donde hago todas mis cosas. Y bueno, vamos a ir desde aquí. Entonces aquí tengo mis monitores. Tengo un monitor BX5 de M-Audio. Tengo un KRK Rocket 6. Esto que ven acá es un sensor del Oculus Rift, lo de la realidad virtual. Y bueno, aquí tengo una lamparita con un bombillo de estos inteligentes. Esta mesa es de, realmente es un IKEA hack, como le dicen. Vamos a poner la luz por acá para que se vea un poquito mejor. Es unas gavetas de que se llaman Alex Drawers. Ok, tengo dos, una ya viene acá. Y esta tabla de madera también la venden en IKEA, se llama Hearthstone. Y lo que haces es que nada, o sea, la pones encima de lo demás y ya haces tu escritorio. De hecho, esto fue una adaptación que le hice también, en la que esto es una repisa que también venden en IKEA, y estas patas
Las compré en Amazon, son de muebles, pero las adapté para... O sea, lo que hice fue que las atornillé acá y las atornillé aquí. Hice como un diseño en el que tenía las cornetas ahí flotantes. Esto me lo regaló mi hijo. Ups. Esto me lo regaló mi hijo hace poco. Rockstar Dad. esto que está acá es una cerveza de Metallica, que cuando fui al concierto de Metallica ahora en septiembre, creo que fue, en San Francisco, el concierto con la Orquesta Sinfónica. Y bueno, uno de mis sueños hecho realidad. Esto que tengo acá es un hub de USB 3.0. Este es mi teclado. Es un Razer Huntsman Elite. Lo que hice fue que le cambié, compré unas keycaps, o sea, unas teclas, un juego de teclas blancos, e hice este diseño así. Y bueno, el teclado tiene RGB y todo esto, uno marca aquí, se cambian los colores y hay distintas cosas que hace, pero está muy chévere, me gusta. Mi mouse es un G602 de Logitech. Aquí tengo mis monitores. Este es un Acer Ultra Wide de 34 pulgadas y este es otro Acer de 27 pulgadas. Los dos son Quad HD, que es 1440p, es la resolución que tengo aquí. Bueno, si paso para acá, aquí tengo esto es lo que ha salido varias veces en mis videos. Ahorita lo tengo como un cronómetro porque mi hijo ayer me estuvo diciendo que le pusieras como un cronómetro y no lo quité, pero es como un speaker y tiene, es como todo pixelado así. Entonces hay como una comunidad de gente que hace, ¿cómo se llama? Hace imágenes y cosas allí, la puedes poner, se ve bien, bien chévere realmente, me gusta. Acá atrás está otra lámpara, el otro sensor, los otros dos monitores que son iguales, la repisa, todo esto. Aquí tengo mi Torpedo Reload. Oh, estoy malísimo con el enfoque de este lente, que no lo conozco mucho porque lo tengo hace poco. El Torpedo Reload, este es una de los equipos que más uso. Si vieron mi video hace como 3 años más o menos, que hice un video del home studio que tenía en Caracas, ahí les conté que con este equipo hago todo. Con este equipo aquí yo conecto aquí mi guitarra, por ejemplo, y graba DI, o sea, la línea directa la graba a la computadora. La línea de la computadora la mando para acá también, entra por la parte de atrás y la puedo mandar a mis amplificadores. Puedo conectar mis amplificadores directos a esta caja sin necesidad de tener un gabinete. Entonces de verdad que es un multifuncional súper 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 bueno, y de verdad que estoy súper contento con él. ¿Qué otra cosa tengo por acá? Bueno, mis audífonos para jugar. Me gusta mucho mucho jugar. Ahorita estoy jugando Call of Duty, el Modern Warfare, y bueno, somos unos cuantos amigos que nos conectamos algunos días a la semana y jugamos. Estos audífonos son inalámbricos y son geniales, a mí me encantan, son súper cómodos, livianos y bueno, suenan bien. Compré este stand de... ¿cómo se llama? Este stand de Corsair también. Bueno, estos son los Void Pro Elite, los audífonos. Compré el stand para colocarlos porque, o sea, siempre los tenía por ahí tirados y eso. Entonces, bueno, decidí comprar esto. Y bueno, es RGB, bien bonito, me gusta mucho el RGB. Tiene varios puertos USB. Y aquí, por ejemplo, tengo el... donde tengo conectado el mouse. A ver, bueno, esta es mi guitarra, la que ya conocen de siempre. Es una LTD Deluxe H1001, creo que es. Y bueno, esa la he tenido desde que comencé a hacer los videos por allá más seriamente, como en el 2015. Aunque yo esta guitarra la compré en el 2011.
La compré en el 2011. Y bueno, de verdad que es como mi guitarra favorita. He tenido otras guitarras y esta es la que siempre me ha dado más comodidad. Paso por aquí, compré este rack. Originalmente él tiene encima un tope de madera, pero como no tengo espacio suficiente para ponerlo, inicialmente yo tenía este gavetero, lo tenía aquí abajo, entonces tenía los dos gaveteros así, y la idea era poner este rack acá de este lado, pero como ven no tendría espacio aquí para pasar, y bueno, tuve que quitarle la parte de arriba, ponerlo como soporte de la mesa y colocar el gavetero aquí de un lado. Entonces esa fue la solución que pude encontrar. Entonces, ¿qué tenemos por acá en el rack? Aquí en el rack tengo mi interfaz de audio. Tumbé un poco de cosas detrás de mí. Tengo mi interfaz de audio, que es... Esto no enfoca... estoy muy cerca. No sé. Bueno, es una Presonus Studio 1824C. Es una interfaz de rack. Yo compré esta interfaz realmente no porque la necesitara, porque yo estaba súper cómodo con mi interfaz anterior, que era una de Maudio, Fast Track Ultra, creo que era que se llamaba. Pero la gente de Maudio parece que ya no fabricaba más esa interfaz. Entonces decidieron no hacer más drivers para dar soporte a los Windows más nuevos. Entonces ya en Windows 10 la interfaz empezó a presentar problemas y más problemas y más problemas. Entonces siempre yo estaba como que no había manera de resolverlo. Entonces, bueno, me vi obligado a comprar una interfaz nueva y me puse a buscar y conseguí que esta era la que más se adaptaba a lo que yo necesitaba, que cumplía con lo que ya cumplía la anterior. Y bueno, nada, me tuve que comprar esta. Aquí abajo tengo un power conditioner, que es para conectar equipos de rack, y esto es como, bueno, los protege pues de la corriente y todo esto, de los flujos de corriente. Tiene de hecho acá un outlet frontal y listo. ¿Qué más tengo aquí? Bueno, este es mi amplificador, uno de mis amplificadores favoritos, es el Orange Tiny Terror. Lo tenía desde Venezuela y este año me lo trajo mi suegra, que vino a visitarnos y me lo pudo traer. Entonces nos reencontramos después de 2 años, y bueno, fue muy bonito. He grabado algunos covers con él y eso. Este que está acá abajo, que es un Engel, este Engel es el E530. Este tiene una historia súper loca conmigo, porque este amplificador yo lo compré estando en Venezuela. Lo compré por Mercado Libre, muy muy económico. Después compré otro amplificador que se quedó en Venezuela, que es otro Engel, que es grande, es el Fireball, Fireball 60. Y resulta que dije, bueno, voy a vender este porque ya tengo el otro que es más grande. Total que lo vendí, se lo vendí a un amigo. Y pues nada, lo tuvo durante un tiempo. Y después que me vine acá a Estados Unidos, obviamente no tenía amplificadores, y este amigo mío me llamó y me dijo que si lo quería comprar otra vez. Como no tengo espacio acá, como pueden ver que no tengo espacio para colocar muchos amplificadores aquí, entonces le dije sí, que me interesaba, pero no tenía dinero, porque yo acababa de llegar aquí a Estados Unidos y no tenía cómo pagar por un amplificador otra vez. Entonces lo que hicimos fue acordar que una de mis guitarras que se quedó en Venezuela, que fue una Schecter 7 cuerdas, una azul, que está por ahí en el video de... se me olvidó el nombre. El video de En Tu Honor. En Tu Honor. Ahí la toca Wilcar. Y nada, lo que acordamos fue, bueno, hacer un cambio. Yo le daba la guitarra y él me daba el amplificador. Y eso hicimos. Y bueno, me pude traer este amplificador, que fue fácil traerlo porque es pequeño, y listo pues. O sea, ya lo traje una vez que ya estaba aquí en Nueva York, lo mandé a traer para acá. Estas otras dos cosas que tengo acá, este G Major, que es un
procesador de efectos para guitarra realmente no lo uso nunca. Nunca. Y este que tengo acá es otro procesador de efectos que casi tampoco uso nunca. Los tengo aquí porque no tengo espacio donde ponerlos guardados y entonces, bueno, ocupan un poco de espacio aquí en el rack y eso. Otra cosa, hablando de cosas que no uso nunca, a mi hijo le regalaron un Xbox One y tampoco lo usamos. Pero no lo usamos, aunque tenemos algunos jueguitos, unas cosas por ahí. No lo usamos es porque nosotros usamos la computadora. Entonces, en la computadora sí jugamos bastante. Entonces, vamos a mostrarles mi computadora. Y bueno, mi cable management que tengo aquí. Yo no sé si eso se va a ver bien o no porque no tengo las luces aquí abajo ni nada. Pero bueno, esta rejilla que ven aquí arriba, en donde pasan todos los cables, es una rejilla que venden en IKEA también. Y sirve, bueno, para poner todo bien organizadito allá arriba. Entonces, mi computadora que está acá, esta es otra de mis pasiones. No sé si se los había dicho antes, pero las computadoras son, es como una de mis pasiones, realmente. Déjame bajar el ISO aquí para que la puedan ver más bonita. Ok, esta computadora tiene un procesador. Vamos a acercarlo aquí. Tiene un procesador AMD 2700X. Tiene 16 GB de RAM. Tiene una tarjeta de video RTX 2070. Y bueno, yo amé armar esta computadora. Y creo que me quedó bien bonita, de hecho. Tiene sistema de refrigeración líquido, tiene RGB por todos lados. Y bueno, esa es nuestra computadora. No les voy a mostrar lo que tengo en las gavetas ni nada de eso, porque bueno, esto está súper desastroso por allí. Lo único que les voy a mostrar es esta gaveta en donde está el Oculus Rift, que es la cosa de realidad virtual que les mostré, que les comenté, perdón. Y listo. Entonces, bueno, prácticamente eso es todo lo que tengo. Ah, tengo aquí a la señora, que no le voy a decir el nombre porque se activa. Pero vamos a probar. Alexa, how are you today? Like a kraken out of its cage, I'm feeling wild and free. Oh my god. Está enloquecida la Alexa. Bueno, nada. ¿Qué más? Más nada, bueno, aquí tengo unos audífonos, que son mis audífonos con los que grabo, cuando estoy grabando los covers para monitorear. Y bueno, el filtro antipop y todo esto. Bueno, prácticamente eso es todo lo que tengo por acá. Así que, listo. Bueno, espero que les haya gustado, ya vieron todo lo que tengo aquí atrás, todo con lo que hago ahora los covers y los videos. Ya tengo varias cosas grabadas, solo tengo que ponerme con este esquema nuevo que les comenté para los videos. Tengo una canción nueva de Caramelos de Cianuro ya grabada también. Tengo una o dos canciones de Panda que ya están grabadas también, solamente necesito hacer los videos. Y así que bueno, voy a ponerme con eso, voy a tratar de no procrastinar tanto y tratar de sacar contenido regular. Entonces bueno, ya saben, si les gustó el video, ya saben lo que tienen que hacer, darle like, suscribirse y activar las notificaciones para que sepan cuando vuelvo a subir contenido como este o los covers regulares. Quiero hacer covers nuevos, quiero hacer algunos tutoriales, de repente cómo hago el bajo, cómo grabo la guitarra, ese tipo de cosas que quizás a algunos les interesa. Y listo. Entonces nada, nos vemos en el siguiente.